estamos de regreso del amor a la alegría. Y hoy estamos tratando este tema, ¿se puede caminar de la pornografía al amor? Lo ideal es no caer en este vicio. Si tú eres joven, niño, eres un hombre o una mujer que de pronto te entra curiosidad porque la pornografía llega por todas partes, está facilísimo, está al alcance de un clic. Lo más inteligente que puedes hacer es decirte, no quiero alimentar mi mente con esta basura, que no me va a ayudar a amar. Muchos dicen que es normal, pero no es así. Es común que es diferente. Y es común porque hay un gran negocio detrás. Pero normal, que sea la norma de vida, jamás puede recomendarse porque no ayuda a amar, estorba al amor. Yo quisiera que vieras todos los problemas que conozco por la pornografía en un hogar, en un matrimonio, en un noviazgo. No te prestes a algo que es fuente de maldición en tu vida. Voy con Rebe y con Álvaro para saber de ti y vuelvo con mi invitado del día, Hugo Hernández. Muchísimas gracias, Lupita. Pues, hola, buenas tardes. Este es mensajito de WhatsApp. Dice Lupita, saludos a Lupita y al señor Hugo. Dios permita y pronto nos visiten en Las Vegas. Muy contentos por este programa. Atentamente, la señora Berta Díaz. Gracias también a Fernanda de la Torre, que nos manda su participación desde La Piedad, Michoacán, así como Fernando Guzmán, Edmundo Guzmán, desde Toluca. Martín Juárez, muchísimas gracias por el programa, es muy bueno y ahorita lo estamos viendo en familia. María Luisa Sandoval Carranza también está participando desde Guanajuato y tenemos una participación de Rosa Elia desde San Luis Potosí. Y desde Michoacán, Carla Bernardino saluda y pues quiere participar también por el libro, claro que sí. El libro, el regalo de este día es titulado De la pornografía al amor, el autor Hugo Hernández, y participas a través de las redes sociales, a través de WhatsApp y o el número aquí, el correo amoryalegria@mariavision y los números telefónicos 3770-1800, el WhatsApp. Es más 521-333-950-8246. Vamos a continuar. ¿Qué les parece si vemos esta cápsula de un especialista, una asesora de valor, a que nos comenta referente al tema? Adelante. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ivette. Soy asesora de Valora. Estamos a tus órdenes en asesoría familiar. El tema que estamos tratando hoy es de la pornografía al amor. Aquí quisiera yo recordar las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que por medio de San Juan nos dice, vine para que tengan vida en abundancia. Y también San Mateo, en su Evangelio, nos recuerda cómo nuestro Señor nos dice, mi yugo es suave y mi carga ligera. ¿Por qué comento estos versículos? Porque hay que recordar que cuando caemos en las redes de una adicción es precisamente cuando nos volvemos esclavos. Y ese ser esclavos, de antes de ser esclavos de una sustancia o esclavos de una acción, somos esclavos de una forma de pensar. Ese ser esclavos de una forma de pensar tiene que ver con un sistema cultural en el cual estamos inmersos. Sistema, porque estamos hablando de algo que no es aislado. Cultural, porque estamos hablando que ahí entran nuestras ideas, nuestra familia, la sociedad, nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestra cultura, nuestra educación, lo que creemos de la persona y lo que creemos de Dios. Este es un fenómeno altamente preocupante y altamente creciente que afecta todos los planos que tienen que ver con el ser humano. Estamos hablando del plano psicológico, social, cultural, económico, espiritual, moral. Y todo esto afecta gravemente, como decimos, el desarrollo de la persona humana. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Aquello que nos empuja, aquello por lo cual caemos, porque creemos que no tenemos motivos para no caer. O lo que igualmente pudiéramos decir, creemos que tenemos motivos subjetivos para caer en esta esclavitud. Bueno, esos factores de riesgo son
familias disfuncionales, violencia, una educación hedonista, o sea, basada en el placer, o una educación nihilista, que quiere decir que nada importa. También pueden ser las malas compañías, los programas que son nocivos, abusos cuando éramos niños, o ambientes corruptos. Hay factores protectores. Hay que trabajar mucho en estos factores protectores, los cuales son un sentido de vida, una vida de cariño, un sentido del sufrimiento, recordar cuál es el origen y el destino del hombre y así poder seguir adelante y saber trabajar de una mejor manera. Tenemos que hacer un corte. Más adelante continuamos con el tema. Muchísimas gracias a Ivette Henry, preciosa, pues que sí, nos habla de estas causas y de estos medios para poder evitar que el consumo de la pornografía siga creciendo como lo hace. Estamos platicando con Hugo y Hugo nos cuenta su experiencia. Hugo no solo escribe este libro y va a tu parroquia, a tu escuela, al sitio donde tú lo invites, hasta Las Vegas, donde nos habían dicho ahora, para compartir su experiencia. Es una experiencia de vida. O sea, él fue víctima de esta adicción, se ha liberado por completo y ahora tiene una relación de matrimonio preciosa. Claro que su mujer ayudó mucho y vamos a ver eso. Pero a mí algo que me llamó la atención mucho, Hugo, es que tú contabas, mis papás trabajaban, no eran malos, ni es que no te querían, pero trabajaban, estaban lejos. Entonces había un hueco emocional en mí que lo llenaron estas experiencias ya erotizadas, ¿no? Y tú te fuiste metiendo ahí. Yo creo que esta realidad se repite mucho y que hoy en día los papás, por trabajar tanto, queremos dar todo a nuestros hijos, pero no estamos con ellos. Y es tiempo de reacomodar las cosas y de darle tiempo a nuestros hijos, porque eso previene de muchos males en la vida. Pero bueno, sigamos adelante, Hugo. Tú estás viviendo con este malestar, porque al principio la pornografía te gusta, te llena, te atrae, quieres más, pero llega un punto en que te hastía. ¿Qué pasó contigo? Así es, Lupita. Pues llegó un momento en que yo toqué fondo, en que ya no encontraba ahora sí que salida a este vacío tan enorme. Intentaba de mil maneras salir, pero ya no podía. Ya era de tanta la adicción que ni siquiera... En su momento lo sentí que ni siquiera Dios podía rescatarme. Todo lo contrario, en ese momento yo estaba inclusive enojado con Dios, estaba resentido con Dios, con un coraje tremendo. Yo decía que Dios no me amaba, yo decía que para mí Dios, si existía, se había portado muy mal conmigo. Tuve 3 intentos de suicidio antes de casarme y créanlo que... Dios estuvo ahí, aunque yo en ese momento no lo veía, estuvo presente, Él me rescató. Cuando yo llego al matrimonio, por supuesto, yo llego con toda esta adicción, yo llego con toda esta problemática en mi vida. Y como hace un momentito decían en los comentarios, mi esposo me obliga a ver pornografía. Eso yo lo hice. Yo lo hice en mi casa. Yo llegué a obligar a mi esposa a ver pornografía. Para ella era algo sucio, no agradable, pero yo le decía que eso teníamos que hacerlo porque era normal, porque todos los esposos lo hacían, todos los esposos lo veían y nos ayudaba o nos iba a ayudar en nuestra relación. Pero la realidad era otra, ¿no? Para mí era un objeto igual como yo lo aprendí desde mi infancia. La dañé mucho. El daño fue tremendamente desde lo físico, lo psicológico, porque ella aprendió conmigo todo esto, aunque nunca lo aceptó, aunque nunca lo dio por bueno, terminó cediendo ante mis peticiones. Llega un momento en que ella me dice, ¿sabes qué? Yo ya no, ya no puedo más. Dentro de mis facultades o dentro de lo que yo pensaba, hubo un momento en que una persona me invita a un encuentro matrimonial y me dice, Hugo, ¿qué le parece vivir un encuentro? Y yo les digo, ¿para qué? Yo estoy bien, a mí no me hace falta. Yo estoy perfecto. Yo estoy perfecto, ¿sí? Pero creo que
dentro de mi conciencia, el Espíritu Santo o Dios ya me tenía algo preparado o algo reservado. Acepto ir a ese encuentro, pero mi intención de ir a ese encuentro era, voy a hablar con Dios y le voy a decir todo lo malo que ha sido conmigo. Y que si hay amor y si dice que me ama, no es cierto. Durante el encuentro se me hace chistoso porque en ese encuentro, lejos de escuchar, yo estaba en mi posición. Iba cerrado. Iba cerrado completamente. Uh-huh. Inclusive a uno de los servidores le pregunté, oye, ¿y Dios a qué horas viene al encuentro? Yo quiero hablar con él. Este servidor me dice, todo a su tiempo, ¿no? Pues me llegó mi tiempo. Dios me dio una maravillosa prueba de amor que fue la que cambió mi vida totalmente. Una sola palabra. Y yo me acuerdo cada vez que voy a comulgar cuando digo, Señor, una sola palabra tuya bastará para sanarme. En ese momento en que yo escucho, amar es una decisión. Esa palabra tan sencilla, pero tan enorme en mi vida, tan significativa en mi vida, a mí me retorna y me mete en un momento donde me permite Dios ver su flagelación, me permite ver su pasión, cómo dio su vida por mí. En ese momento yo caí de rodillas y empecé a llorar como nunca en mi vida lo había hecho. Mi corazón estaba como una piedra de acero dura y en ese momento sentí cómo tronaba todo dentro de mí. Me arrodillé ante mi esposa y yo le dije, mi vida, perdóname. Perdóname por todo el daño que te causé. Y a mi Señor dentro de mi corazón yo le decía, Señor, yo no sé amar, yo no sé amar. Ayúdame. Pero tú enséñame, tú enséñame a amar. Y a partir de ahí, mi vida cambió totalmente. Y yo quiero felicitar enormemente a tu esposa. Una esposa que tenía un marido difícil, que le obligaba a ver esta pornografía. Ella no se sentía bien, pero un poquito sentía que era lo que debía. Tenía dudas, confundida. Sin embargo, te amó tanto que luchó. Cuando le ofrecieron a ella un retiro, un encuentro matrimonial, fue contigo. Hay quienes dicen, ya no se puede, este hombre no va a cambiar. Pero te dio la oportunidad. ¿Qué pasó cuando tú le dijiste, perdóname? ¿Qué pasó con ella? Sí. Fue un momento muy especial en mi vida porque ella me abrazó y me dijo, no ha pasado nada, te perdono. En ese momento yo me propuse reconquistarla, Lupita, fue algo maravilloso. Viviste un noviazgo ahora sano otra vez, sí, ¿no? Sí, porque todo lo que no hice o todo lo que dejé de hacer, lo comencé a hacer. Llegué con una flor, con un detalle, abrazarla, no buscando ya el placer, no buscando ya eso que siempre busqué en ella. Y poco a poco fui conquistándola. Muy bien. Fui conquistándola y fui conquistando el amor. Al principio no quiero decir que, sentí todo. No, me costó mucho trabajo porque era hacer las cosas sin sentir nada. Y yo me imagino que para ella, bueno, no me imagino, ella me lo ha dicho. Para ella también fue muy duro el aceptarme a mí. Pero Dios trabajó fuertemente en los dos y el perdón llegó y no fue un perdón de te perdono y te voy a estar recordando toda la vida, tu infidelidad, todo lo que me hiciste. Yo sé que perdonar no es olvidar, pero ella me perdonó y jamás volví a tocar el tema. Me ayudó en ese momento. Ella me comprendió, me abrazó, me dio todo eso que a mí me hacía falta, junto con la mano de Dios, por supuesto, y de mi madre María, que aquí la tenemos presente en el estudio. Es algo hermoso. Rezar el rosario todos los días, caminar. Empecé a prepararme, empecé a luchar por tener un sentido de vida, que fue lo que a mí me ayudó a levantarme y que ahora a través de este libro les comparto a muchas personas, ¿no? Ya en especialidad, ya dentro del libro vemos herramientas muy útiles para poder identificar a nuestros hijos cuando están dentro de esta adicción. Para ti, esposo, que estás dentro de esta adicción, al igual para los jóvenes, y es un libro muy bello. La verdad es sí, es una bendición. Ahorita se distribuye solamente en Valora, en María Visión. Tenemos la distribución de este libro de la pornografía al amor y en la experiencia de vida de Hugo, que dice, sí es posible salir. ¿Cuáles son los medios que tú recomiendas, Hugo, para salir? ¿Qué tiene que poner una persona cuando dice, de verdad quiero dejarlo?
¿Qué tiene que hacer? Ok, vamos a retomar esta frasecita. Amar es una decisión. Amar es una decisión, me encantó. Primero, decídete. Si no hay decisión profunda en tu corazón, aunque caigas una y otra vez, tú levántate. Nuestro Señor Jesucristo cayó y no se quedó abajo. Él veía la meta, Él veía a dónde tenía que llegar. Y nosotros tenemos que tener esa visión, ¿a dónde queremos llegar? Yo quiero llegar al amor verdadero, tengo que levantarme, aunque vuelva a caer. No es fácil, y los que lo han experimentado lo saben. Una y otra vez, y se rinden a veces porque se van y se confiesan, y saliendo ya volvieron a caer, no importa, sigue, lucha. Persevera. Persevera, decídete. Tienes que entrar en un desierto, porque si no entramos a través del desierto, tenemos que purificar nuestro corazón. Y ese desierto es, métete a ti mismo, dentro de ti mismo, busca. Busca tus sentimientos, busca tus emociones, dialoga con tu cuerpo. Que tu cuerpo sepa y reconozca que la autoridad la tienes tú. Tú tienes la autoridad porque Dios te la dio. Porque Dios te dio esa facultad de autodominio dentro de ti mismo para poder salir avante de esta terrible adicción que destruye tu mente, destruye tu cuerpo también, destruye tu cuerpo. En el libro hay muchos tips, muchas recomendaciones que espero lo puedan tener. Y también me gustaría mucho, si puedes darnos un correo electrónico o un teléfono, Hugo, porque estoy segura que hay quienes se han identificado contigo y quisiera platicarte y estar un poquito cerca. Y si tú saliste adelante, estás sembrando esperanza en esos corazones. Danos un teléfono o un correo electrónico, los datos que tú quieras compartir. Claro que sí. Mi número de celular es 33 14 23 62 90. Lo repito, 33 14 23 62 90. Mi correo electrónico es Hugo E Isa, Isabel, así se llama mi esposa, Hugo E Isa @hotmail.com. Ese es mi correo. Hugo E Isa @hotmail.com. Isa con S es el nombre de su esposa, a quien ama y a quien yo respeto y admiro muchísimo, porque es una mujer que supo creer en el amor. Y qué bueno, nos quedamos con esta frase antes de la pausa. El amor es una decisión. Decídete, porque tú tienes señorío sobre ti mismo. No son tus pasiones quienes te gobiernan, eso es esclavitud. Eres tú quien puede controlar tus pasiones. Vamos a ir a la pausa. No sé si me voy a las redes sociales o la pausa y enseguida regresamos. Vamos a las redes sociales. Vamos contigo, Rebe Álvaro. Para allá vamos. Muchas gracias, Lupita. Gracias a todos los que nos están dejando sus comentarios. Hay un comentario en donde nos dicen cómo se puede detener la situación cuando tu pareja ve pornografía. En el próximo bloque vamos a tener esta sección de preguntas en donde nuestro especialista, bueno, nuestro invitado y Lupita van a estar dando la respuesta a sus comentarios. ¿Tenemos mensajitos, Álvaro? Claro que sí. Saúl Barajas, muchísimas gracias. Es un muy buen programa. Saludos a todos por allá. Lupita Delgado, me encanta María Visión, gracias, es un gusto poder volverlos a ver en esta señal. Gracias a ti por seguir en esta frecuencia. Y otra preguntita es, ¿cómo abordar el tema con tu pareja que consume pornografía? Leni Zamudio Sánchez, gracias, estás participando. Ani de la Cruz, estás participando, y Javier Castellanos manda saludos al panel. Recordándote, el regalo de este día es este libro de la pornografía al amor, en donde puedes estar en contacto a través de un correo electrónico amoryalegria@mariavision. Y también recuerda los teléfonos de aquí de María Visión, que es el 01-33-37-70-1800. Envíanos un mensaje vía WhatsApp. Si tú estás en otro país, puedes agregar el número con +521, y ya cuando estás aquí en la República, este es el número de WhatsApp, 333-950-8246. Participa con nosotros, vamos a la pausa. Vamos a la pausa. Los invitamos a caminar del amor a la alegría. ¿Sabías que la pornografía degrada lo mejor del espíritu humano? Convierte a los hombres en adictos a una especie de comida chatarra barata. Cuando las personas verdaderas, con mentes, corazones reales, creencias y esperanzas, son mucho más interesantes.
sé que hay dudas y que hay interés de entrar a este mundo como Dios manda. Así que te invitamos a construir tu fe. En esta ocasión, Meche Covarrubias dejó preparada esta sección hermosa. Construye tu fe. Vamos con ella. Familia, continuamos aquí en Del Amor a la Alegría y esta es la sección Construye tu Fe, donde te recomendamos materiales que nos pueden ayudar a reforzar el tema del cual estamos platicando, ya sea para que profundicemos en él, tengamos mayor conocimiento o para que también nos ayudemos y crezcamos juntos. Así que, bueno, el día de hoy estamos hablando del tema de la pornografía y yo tengo tres recomendaciones que hacerles el día de hoy. La primera, el tema de la pornografía es quien tiene una visión distorsionada de la sexualidad. Y cuando tenemos una visión distorsionada de la sexualidad, pues empezamos a elegir cosas que no van de acuerdo al plan que Dios tiene para este don, que es una maravilla, ¿no? El don de la sexualidad que está puesto en el ser humano para la unión y la procreación. Entonces, cuando nosotros sacamos de contexto la sexualidad humana y la reducimos a genitalidad, a placer, incluso ya hemos visto iniciativas en distintos países que están pues llegando a actos bárbaros, de barbarie, no sé cómo expresarlo, ¿no? Cosas que son aberrantes, ¿no? La pedofilia, la zoofilia, la necrofilia, todas estas cosas que dañan el alma del ser humano. Esto es lo más importante. Y luego que también hay gente que está metida en las redes de tráfico humano y quienes son consumidores de pornografía, aguas, hay que saberlo muy bien. Eres parte de esta cadena de delincuencia. Si tú eres consumidor de pornografía, estás contribuyendo a que haya tráfico de personas, que haya secuestros de niños, de mujeres, explotación, esta nueva forma de esclavitud. Entonces, bueno, eso es importante. Entonces, cuando tenemos una visión distorsionada de la sexualidad, pues no podemos elegir bien y no podemos hacer un uso correcto de la sexualidad. Entonces, por eso, el primer material que te recomiendo es el libro titulado Saber Amar con el Cuerpo, de Michael Godson Santamaría. Y la verdad es una visión súper natural y preciosa de lo que es la sexualidad humana. Cuando comprendemos realmente cuál es el don de la sexualidad humana, la belleza de la sexualidad humana y cuál es el plan que Dios ha creado para la sexualidad humana, pues todo cambia, ¿no? La visión cambia. Me tocó en alguna ocasión platicar con un chico que era adicto a la pornografía. Estábamos en asesoría, le recomendé este libro y cuando regresó a la sesión siguiente me dice, es que jamás nadie me había hablado así de la sexualidad humana, jamás, jamás nadie se había acercado a mí a platicarme realmente cómo era, ¿no?, la visión cristiana para la sexualidad. Así que bueno, el primer material, Saber Amar con el Cuerpo, de Michael Godson Santamaría. Segundo, nuestra queridísima Lupita tiene un CD que es maravilloso para comprender por qué se ha dado esta visión tan distorsionada de lo que es la sexualidad hoy en el mundo, y es cómo transmitir educación sexual hoy. Es un CD, un audio que te va llevando de la mano pues en lo que ha sucedido en los últimos años en el tema de la sexualidad humana, cómo se viene esta revolución sexual y cómo cambia, ¿no?, la visión de la sexualidad. De pronto, algo que era un tabú se convierte en algo totalmente de, ahora sí, de plática, de comida casi de sobremesa. Y bueno, pues vienen también pues todas estas industrias que van metiendo, ¿no?, su cuchara en este tema y que tanto daño han hecho, como obviamente Hollywood, ¿no?, con las películas, obviamente la industria de la pornografía millonaria, ¿no? La industria de la pornografía es equiparable a la industria del videojuego y a la industria de los juguetes, ¿no?, en el número de recaudaciones anuales. Entonces, bueno, saber y conocer esta realidad de la sexualidad humana de la mano de este CD, cómo transmitir educación sexual hoy. Y por último, una película donde se ve que el marido es adicto a la pornografía y cómo ella descubre esta adicción del esposo y pues queda totalmente lastimada y devastada, y cómo él lucha por dejar a un lado esta adicción. Incluso hay una escena donde se ve cómo él rompe la computadora, la avienta, la destroza, y es la película Fireproof, A Prueba de Fuego, que le hemos recomendado mucho para muchos temas porque es realmente muy, muy buena pues el guión y cómo van abordando las distintas situaciones que se pueden presentar en la problemática del matrimonio. Así que ahí están, vamos a construir con estos tres materiales nuestra fe. Recuerda,
el libro Saber Amar con el Cuerpo, el CD de Lupita Venegas, Cómo Transmitir Educación Sexual Hoy y la película Fireproof. Y bueno, pues continuamos aquí en Del Amor a la Alegría. Gracias a Meche por esta sección que nos ha dejado y sobre todo, bueno, encomendados todos en sus oraciones, ya que ella se encuentra en una misión, en un viaje en Tierra Santa. Tenemos más mensajitos, algunos saludos antes de mencionar sus preguntas, para que Lupita junto con Hugo Hernández nos den respuesta. Gracias a Carmelita de Jesús Trujillo desde La Paz, Baja California, y también a Elena Martínez, que ella está mandando saludos a su hijo Michel. Claro que sí, y por supuesto saludos a la familia Alférez Guerra de Ojuelos, Jalisco. Gracias también a todas las personas que están en contacto a través del correo amoryalegria@mariavision. Todos están participando, vamos a dar espacio a algunas preguntas. Tenemos una pregunta, iniciando contigo, Álvaro. Claro que sí, dice, ¿cómo puedo ayudar a mi esposo para dejar la pornografía? Que si gustan, escuchamos la respuesta y posteriormente continuamos con las preguntas. Y ¿sabes qué? Que estemos con el tiempo encima, pero con una gran alegría de poder responder tus inquietudes. Ha habido unas preguntitas ahí como esa, ¿qué hago si mi esposo consume? ¿Cómo hablo con él para ayudarlo a dejarla? ¿O cómo hablo con mi hijo adolescente, quien he sorprendido viendo pornografía y no sé cómo hablar el tema? ¿Qué nos dirías, Hugo? Sí, bueno, con el hijo adolescente primero, uh-huh, más que nada. No se asusten, en primer lugar, no se asusten. Sabemos que ahorita el mundo está invadido por este hábito sexual desordenado. Desde las telenovelas, los comerciales, no tanto se muestran imágenes pornográficas como las que nos imaginamos, pero el erotismo está muy metido. ¿Qué es lo mejor que pueden hacer con sus hijos? Dialoguen, dialoguen. No se asusten si ya lo vieron. Infórmeles y fórmelos en la sexualidad para que no se vayan con esa imagen distorsionada. Lo que los amigos, las revistas, las películas les cuenten, eso es lo que van a llevar aquí y aquí. Lo que tú les digas y les demuestres con el abrazo, con el beso, con la caricia, eso también lo van a llevar aquí y aquí. Y de esa manera no van a distorsionar su imagen que tienen hacia la mujer o hacia el hombre. Muy bien, me encanta eso. Y ahora, ¿cuál le recomiendas a una esposa para que hable con su esposo de ese tema? En tu caso, ella un día te dijo, ya no. Así es. En mi caso, bueno, pues yo lo viví de una manera más fuerte, ¿no? Más recia, a punto del divorcio, una pelea y una discusión tremenda. Pero sí les recomiendo también, por principio, rezar, orar. La conversión viene a partir de la oración. Santa Rita de Casia obtuvo la transformación a través de la oración. Es lo primero que debemos hacer. Busca el momento adecuado para tocar ese tema con tu esposo en una cena, en algún momento donde los dos puedan compartir ese momento romántico, ¿no? Y hazle saber tu sentir, no desde un juicio, porque en el momento en que un hombre se siente juzgado o cualquier persona se siente juzgado, en ese momento corta la comunicación. Debemos de tener en cuenta que nuestras palabras, según las expresemos, es lo que vamos a entender y a sentir. Entonces, tienen que ser muy cuidadosos con esos temas. Sugiérele buscar ayuda, vive un encuentro matrimonial. Hay muchas maneras de poder ayudarlo a que salga de esto, ¿no? Y tenle mucha paciencia porque no es nada fácil. Entonces, fíjate, oración y diálogo sin agresión, diálogo asertivo. Así te digo es. Lo que siento, lo que me gustaría cambiar, pero sin ofenderte. Oración y diálogo, me encanta. Y para los hijos, una recomendación, además de la que ya nos dio Meche, buenísimas, busquen a Rosario Laris. Esta mujer es maravillosa, tiene una página en internet buenísima que se llama Sexo Seguro, pero ella habla desde nuestra cosmovisión, una visión integral de la persona, una visión verdaderamente compatible con la cristiana. Es precioso lo que ella comparte ahí. Busca Rosario Laris. Ella tiene un libro y tiene un sitio en internet de gran ayuda para nuestros hijos. Y si ya nuestros hijos o nuestros seres queridos o nosotros consumimos pornografía, una página que ayuda mucho a desalentarla es la de Fight the New Drug. Es en inglés, combate la nueva droga, Fight the New Drug, búscala. Si tienes hijos que hablan solo inglés, algunos de ustedes nos escuchan en la Unión Americana y sus hijos no hablan perfecto español, les sirve más una ayuda en inglés. Entonces, esta página es maravillosa,
Fight the New Drug, combate la nueva droga en inglés. La autora que recomiendo su libro y su página, Rosario Laris. Esto para prepararnos nosotros, papás, y para compartirlo con los hijos. Como bien dices, no nos asustemos, más bien enfrentemos con amor este tema del que hay que hablar así. Y es como se soluciona, con amor. Recuerda que en el modo de pedir está el dar. Ya tenemos unos minutos para partir y pues no alcanzamos a escuchar más de sus preguntas. Pero ya tienen los datos de Hugo, lo voy a subir también a mis redes sociales, Lupita Venegas o Meche Covarrubias, ahí nos van a encontrar. Y este libro, que es De la pornografía al amor, escrito por Hugo, está hermosísimo, lo recomendamos de corazón, está en Valora, llámenos para que les demos informes cómo obtenerlo, y hoy lo vamos a entregar a una ganadora. ¿Sabes quién es? Mira el nombre y tú mismo lo puedes decir. Sí, el nombre de la ganadora es Luz María Rodríguez. Muchas felicidades. Felicidades a Luz María. Yo sé que este programa está llegando a muchas partes, incluso a España. Ya desde allá nos mandaron saludos y nos dicen, mándenme el libro para acá. Pues capaz que sí, en paquetería nos ponemos de acuerdo, hermosa, y te lo hacemos llegar porque queremos que esto trascienda y que haga mucho bien. Hay que cambiar el rumbo de las cosas. ¿Sabes cómo lo vamos a hacer? Yendo contracorriente con verdaderas convicciones. Enamorados de la idea de vivir una sexualidad en el plan de Dios, que es fidelidad y exclusividad en el amor. La doble finalidad en la sexualidad humana es unitiva y procreativa. Debe ayudarnos a los esposos a amarnos más y debemos estar abiertos a la vida. Cuando vivimos en el orden previsto por Dios, disfrutamos de las mieles del bien, ¿no? Me encanta cuando rezamos al Espíritu Santo, haznos, Señor, vivir el bien, gozar de sus consuelos, ¿verdad? Gozar de sus consuelos de vivir el bien. Nos vamos a despedir, me voy con Álvaro y Rebe para que nos digan bye bye con sus llamadas, comentarios y hasta pronto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Lupita. Últimos comentarios. Tenemos a Margarita Lozano. Gracias por estar con nosotros. Guillermina Martínez y Armando, te mandamos muchísimos saludos. Claro que sí. A Virginia Jiménez de Tijuana, y a Rafael Espinosa hasta Mazatlán. Si tienen algunas dudas o información sobre el libro, escriban amoryalegria@mariavision.com. Gracias por habernos acompañado. Así es que nos despedimos. Hasta luego, Lupita. Del amor a la alegría.